Vencida la resistencia republicana en Asturias, Franco se sitúa en inmejorables condiciones para ganar la guerra. Una vez liquidado el Frente Norte, se permite ralentizar las operaciones militares, consciente de su ventaja, y pasa a imprimir un mayor ritmo a la actividad política. Con la ayuda de su cuñado Serrano Suñer, centrará sus energías en la organización del nuevo Estado. Tras superar algunos conflictos internos, la personalidad política de Franco se impondrá de manera cada vez más decisiva. El 4 de agosto de 1937 se promulgan los estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y con ello el régimen de Franco se constituye como un estado de partido único que penetra e intenta controlar todos los dominios de la vida política y social del país. En la cúspide de la organización política, revestido de la máxima autoridad, está Franco. Así lo establece el artículo 47 de los estatutos. El jefe nacional de Falange Española, tradicionalista y de las JONS, supremo caudillo del movimiento, personifica todos los valores y todos los honores del mismo. Como autor de la era histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino, y con él los anhelos del movimiento, el jefe asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad. El jefe responde ante Dios y ante la historia. Los órganos más importantes del Partido Único son la Junta Política, encargada de la dirección inmediata, y el Consejo Nacional, que elabora las líneas generales de actuación. Sus miembros son designados por Franco y tienen la misión fundamental de colaborar con él y ejecutar su política. El proceso organizativo culmina el 2 de diciembre de 1937 con la jura del Consejo Nacional del Movimiento en el monasterio burgalés de Las Huelgas. La mayor parte de los consejeros son falangistas, aunque hay también representación de tradicionalistas, monárquicos y militares. El dirigente carlista Falconde, llamado del destierro, no acepta su nombramiento. El acto de la jura recuerda más las ceremonias de los reyes católicos que las de Hitler o Mussolini. A pesar de la retórica de los estatutos de Falange, Franco no es ni mucho menos el líder de un partido totalitario. Es un militar profundamente conservador, autoritario y antidemócrata que traslada a la organización política de la sociedad los principios básicos de la organización castrense: unidad, disciplina y jerarquía. Que los que tienen autoridad para mandar, manden, y los que deben obedecer, obedezcan. Y al que no lo haga, se le castigue. Franco es, por lo demás, profundamente pragmático. Utiliza Falange, su doctrina y su liturgia, porque le sirve al objetivo fundamental de ganar la guerra y consolidar su autoridad total en el nuevo Estado. La conquista de territorio y el control de un mayor porcentaje de población exigen a Franco nuevas decisiones políticas. Promulga la Ley de Administración Central del Estado el 30 de enero de 1938, con vistas a una obra de gobierno más eficaz y ambiciosa que consolide y amplíe la actuación burocrática de la Junta Técnica. Esta ley consagra jurídicamente la dictadura personal de Franco, que establece en su artículo 17 que al jefe del Estado corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general. Franco es simultáneamente jefe del Estado, presidente del gobierno, generalísimo de los ejércitos y jefe del Partido Único.
Aunque Falange es el partido único, Franco escoge sus ministros entre las distintas familias ideológicas que sostiene la causa del movimiento. Pero siempre lo hará a entera voluntad suya, exigiendo a los candidatos una lealtad inquebrantable a su persona. En este primer gobierno de Franco figuran como más destacados los generales Francisco Gómez Jordana, aristócrata conservador y monárquico, Fidel Dávila, expresidente de la Junta Técnica, hombre de confianza de Franco, Severiano Martínez Anido, ministro de la dictadura de Primo de Rivera, Raimundo Fernández Cuesta, falangista de la vieja guardia, el conde de Rodezno, dirigente tradicionalista, y Pedro Sainz Rodríguez, monárquico de Renovación Española. Entre todos destaca Ramón Serrano Suñer, antiguo miembro de la CEDA, hombre fuerte del gobierno y cuñado de Franco, por lo que será conocido popularmente como el Cuñadísimo. Es el verdadero cerebro y arquitecto del régimen de la etapa fundacional. Franco deja en una calculada ambigüedad la forma política de su régimen para tener la máxima capacidad de maniobra. No obstante, consciente de los sentimientos monárquicos de algunos de sus compañeros y de las fuerzas sociales que le apoyan, deja la puerta abierta a una futura restauración monárquica. En unas declaraciones a la prensa diría: el rey, si viniera, tendrá que aparecer como un pacificador y revestido de toda la autoridad y simpatía, no pudiendo pertenecer a los vencedores ni a los vencidos. Franco va progresivamente consolidando su poder. El 1 de octubre es declarado Día del Caudillo. En las manifestaciones públicas no se permiten más gritos que los llamados de ritual: Franco, 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 arriba España, viva España. A la vez que se acrecientan las conquistas territoriales franquistas, aumenta el reconocimiento internacional, lo que contribuye poderosamente al fortalecimiento del nuevo Estado. En el verano y el otoño de 1937, realizan canjes de notas o firman acuerdos comerciales Checoslovaquia, Holanda, Bulgaria, Noruega, Polonia, Dinamarca, Finlandia y Uruguay. En noviembre, el Vaticano envía como encargado de negocios a Monseñor Ildebrando Antoniutti, que es recibido con un protocolo especial, dado el alto significado que el régimen concede al representante pontificio, aun cuando no tenga la categoría de nuncio. En diciembre, Japón reconoce oficialmente al gobierno de Franco. La incorporación a zona franquista de población obrera e industrial de larga tradición sindicalista obliga a Franco a tratar de integrarla bajo sus banderas ideológicas, excesivamente inclinada a favorecer los intereses de los patronos. Con este fin, promulga el 9 de marzo de 1938 el Fuero del Trabajo, una de las leyes fundamentales del régimen con la que Franco pretende afrontar el problema social. El Fuero del Trabajo es una declaración de los derechos y deberes sociales y laborales de los españoles, inspirado a la vez en la doctrina social católica, en el pensamiento de Falange y en las instituciones fascistas. El preámbulo expresa claramente cuál es su ideología. Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del imperio, el Estado Nacional, en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria y sindicalista, en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar con aire militar, constructivo y gravemente religioso, la revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles de una vez para siempre la patria, el pan y la justicia.
La ley pretende acabar con la lucha de clases dignificando el trabajo del obrero. La huelga es considerada delito de lesa patria y se aspira a subordinar la empresa al Estado y la economía a la política. Solo se admite una organización sindical, única y exclusiva, de carácter vertical y bajo el control absoluto de Falange, lo que provocará recelos y resistencias en los sindicatos católicos y en la jerarquía eclesiástica. Bajo la indisputada autoridad de Franco, la política general del nuevo Estado responde a un objetivo común: desmontar la obra legislativa de la Segunda República y eliminar de raíz el espíritu que la inspiró. Franco encuentra en la Iglesia un precioso aliado. Continuamente reafirmará el carácter católico de España, eliminando todo rastro de laicismo. No obstante, las relaciones con el Vaticano tropezarán con frecuentes recelos. Símbolo de la nueva actitud clerical es la colocación de crucifijos en centros públicos como escuelas, audiencias y hospitales. En marzo de 1938 es derogada la ley republicana que solo reconocía como válido el matrimonio civil y que es considerada textualmente como una de las agresiones más violentas de la República contra el sentimiento católico de los españoles. En mayo se restablece la Compañía de Jesús. Franco, insistiendo en la unión de la cruz y la espada, define el nuevo Estado que está creando como misional y totalitario. En estrecha relación con la política religiosa se desarrolla la educativa. En los años de la guerra, la presión eclesiástica llega con especial intensidad a las escuelas. En unas instrucciones de 1938, se ordena a los maestros que orienten su enseñanza de modo que el ambiente escolar esté en su totalidad influido y dirigido por la doctrina del crucificado. Se les obliga a asistir a misa, juntamente con los niños, los días de precepto. Nuevas disposiciones recomiendan celebrar el mes de María y participar en otras manifestaciones religiosas. Para asegurarse de que los maestros van a poner en práctica esta política, es preciso hacer una previa depuración muy extensa, dado el gran número de los que han continuado fieles a las ideas republicanas. Según se reconoce oficialmente, son más de 50.000 los afectados. Si alguno es sospechoso de haber militado en partidos o sindicatos de izquierdas, de haber votado al Frente Popular o de tener ideas avanzadas, es expedientado, suspendido de empleo y sueldo y a veces procesado. Esta situación crea una atmósfera de delación y ajuste de cuentas que impregna poderosamente la vida de la retaguardia. La depuración llega también a los institutos de enseñanza media y a las universidades. El mismo Estado intenta controlar la investigación científica que encomienda a las reales academias. Después de haberles devuelto el título de Real, suprimido por la República, las agrupa en un nuevo organismo, el Instituto de España, cuyos miembros toman posesión a comienzo de 1938. La ceremonia del juramento se cuida al máximo, de forma que todo el ritual sea expresión de la nueva ideología. Ante un ejemplar del Quijote y con una mano en los evangelios, el académico contesta a la fórmula del juramento: juráis en Dios y en vuestro ángel custodio servir perpetua y lealmente a España, bajo imperio y norma de su tradición viva, en su catolicidad que encarna el pontífice de Roma, en su continuidad representada por el caudillo salvador de nuestro pueblo. El académico responderá: sí, juro. Si la República introdujo las autonomías, el Estado franquista las suprime de raíz y entiende que la unidad de España solo se realiza con un régimen centralista extremo. Así, en junio de 1937, tras la toma de Bilbao, un decreto de Franco deroga el concierto económico que tenían con el Estado las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa,
pero mantiene el de Álava y Navarra. Estas lo conservan porque el 18 de julio se unieron a la sublevación militar. A aquellas se les quita por permanecer fieles a la República, porque, en palabras del decreto, correspondieron con la traición a la generosidad excepcional del poder público. Con Cataluña ocurre algo semejante. En abril de 1938, al ocupar las tropas de Franco el primer trozo de tierra catalana, es abolido el Estatuto de Autonomía, en mala hora concedido por la República, dice el decreto, y añade que devuelve a aquellas provincias el honor de ser gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España. Y para que todo quede más claro, otro decreto prohíbe imponer a los recién nacidos nombres vascos, catalanes o gallegos que denuncien indiscutible significado separatista y los que expresen conceptos tendenciosos como libertad y democracia. Solo se permitirán los nombres contenidos en el santoral romano. Contra la patria no caben libertades, había afirmado Franco. Y en efecto, su régimen deroga las libertades de reunión y de asociación. Especial rigor se aplica contra la libertad de prensa, totalmente suprimida por la ley del 22 de abril de 1938 que elabora Serrano Suñer. La ley consagra la rígida censura previa que venía practicándose y prevé fuertes sanciones a los medios y sus responsables. La razón de un control tan riguroso lo explica la propia ley. Cuando en los campos de batalla se luchaba contra unos principios que habían llevado a la patria a un trance de agonía, no podía perdurar un sistema que siguiera tolerando la existencia de ese cuarto poder, del que se quería hacer una premisa indiscutible. No podía admitirse que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado. Donde la acción depurativa y represiva alcanza su más extremosa manifestación es en la ley del 5 de julio de 1938, modificando el artículo 27 del Código Penal y restableciendo la pena de muerte. La exposición de los motivos es terminante. La ley que a continuación se promulga es de las que no requieren explicación ni justificación, porque es la propia realidad la que la impone y la dicta. Por un sentimentalismo de notoria falsía y que no se compagina con la seriedad de un Estado fuerte y justiciero, fue cercenada la escala general de penas, eliminándose de ella en el Código Penal de la nefasta República la de muerte. Así se justifica oficialmente la máxima pena. Mientras se desarrolla el nuevo régimen, en la retaguardia no se ha dejado de vivir una auténtica fiebre antirrepublicana. Por todas partes se publican las violencias, reales o supuestas, que han cometido en la otra zona las llamadas, por la propaganda de Franco, hordas marxistas. La revista de Falange, Fotos, difunde una lista de políticos republicanos bajo el epígrafe de salvajes ilustres. La fobia antirrepublicana alcanza una de sus cotas más altas con el gobernador civil de La Coruña, José María de Arellano, cuando pide a las autoridades de Burgos que el nombre de Casares Quiroga, expresidente del gobierno, sea borrado del registro de nacimientos que se lleva en los juzgados municipales constituidos para seres humanos y no para alimañas, y que el folio oprobioso en que se haya inscrito su nacimiento se haga desaparecer. Paralelamente se desarrolla la exaltación patriótica, religiosa y autoritaria. Franco manda y España obedece, dice una de las muchas frases de propaganda. Los funcionarios en todos los documentos públicos y los niños en las escuelas deben añadir a la fecha la expresión primero o segundo año triunfal. Se emiten sellos con las efigies del Cid y de los Reyes Católicos en consonancia con la ideología nacionalista del nuevo Estado. Y como símbolo global,
El 2 de febrero se establece el nuevo escudo, constituido con la heráldica de los Reyes Católicos y las armas de Navarra, abrazado todo por un águila que, según el decreto, no es el águila imperial germánica, sino la de San Juan Evangelista. En la zona republicana, los distintos partidos y organizaciones sindicales se plantean la necesidad de ilusionar a los no combatientes, tomando siempre como referencia el esfuerzo de guerra en el frente. Se realizan continuos requerimientos a la población, llamando su atención sobre la necesidad de proveer a los combatientes de los medios precisos, tanto como de atender las carencias que la tensión bélica plantea en la retaguardia. Entre los muchos actos que se realizan en diferentes localidades, tiene lugar en Valencia una importante manifestación, organizada por la CNT-FAI, en el curso de la cual toma la palabra el dirigente anarquista y ministro de Justicia, García Oliver. En la retaguardia. ¿Pero para qué? La historia del porvenir tenga derecho a otorgar el mismo honor, la misma gloria del que lucha. Es preciso que vuestro trabajo sea constante, sea tenaz, que esta obra de hoy sea continuada, porque si no, la gloria sería sola y exclusivamente del que lucha, y pensar en ese que está en el frente. Miradlo ahí, en ese cartel, miradlo bien, es vuestro hermano, es vuestro hijo, es vuestro camarada. Miradlo como cae, abatido como caña segada por machete. Si es muerto, nada podemos hacer por él, más que rendir el tributo al que murió por la causa de la libertad y por la causa de la paz en el mundo. También en diferentes capitales europeas, los partidos y sindicatos de la izquierda y llevan a cabo frecuentes actos de solidaridad con las víctimas del fascismo, como en el caso de la muerte del teórico marxista italiano Antonio Gramsci. Abundan en especial las muestras de apoyo a la República Española que se expresan a través de diversas manifestaciones, entre las que destacan las cuestaciones populares, acrecentadas por la proximidad de la campaña de invierno, que se adivina dura ante los propósitos de Franco por retomar la batalla de Madrid. Para frustrar la operación, el Estado Mayor Republicano decide potenciar el frente del Bajo Aragón y obligar a los franquistas a emplear en otro lugar las tropas preparadas contra Madrid. De planificar la operación se encarga, una vez más, el general Vicente Rojo. Bajo el mando de Juan Hernández Sarabia, las fuerzas se organizan en apenas 6 días. El 15 de diciembre de 1937, los republicanos se ponen en marcha en 2 direcciones de ataque, separadas unos 20 kilómetros entre sí. Estratégicamente, se pretende neutralizar el peligro que se cierne sobre Madrid y ganar tiempo para que el Ejército Popular continúe su proceso de organización en los demás frentes.
El objetivo táctico es envolver Teruel. Los republicanos llevan a cabo un ataque por sorpresa sin preparación artillera ni apoyo aéreo que resulta un éxito. Las dos columnas rompen la línea enemiga, atacan en dirección a una cresta vital llamada La Muela y al llegar la noche ya rodean la ciudad como una tenaza. Manda la guarnición de Teruel el coronel Rey d'Harcourt, que resiste la avalancha que le cae encima. Aunque se ve forzado ante la presión de los atacantes a estrechar progresivamente el anillo defensivo y replegarse hacia el interior de la ciudad, donde los republicanos logran entrar el día 22, mientras la guarnición se hace fuerte en los edificios del gobierno civil, el Banco de España, el seminario y el convento de Santa Clara. Al día siguiente, ante la apurada situación, Franco decide abandonar la batalla de Guadalajara. Prefiere defender el prestigio de su ejército en Teruel que llevar a cabo la prometedora operación ya preparada. Pospone una vez más la conquista de Madrid y se centra en recuperar cada metro perdido en Aragón. El inicial éxito de la operación hace concebir grandes esperanzas a los republicanos. El Ejército Popular ha sido capaz de llevar a cabo una operación ofensiva con eficacia. Algunos piensan que a partir de ahí quizá pueda cambiar el curso de la guerra. Pero la realidad es bien distinta. La República dispone de unos 500.000 hombres armados frente a 600.000 de Franco, pero la diferencia cualitativa es todavía mayor. Solo parte de las fuerzas republicanas son unidades adecuadamente estructuradas. La formación del Ejército Popular ha encontrado todo tipo de dificultades y la organización y disciplina no han podido extenderse suficientemente. El bando franquista, con un ejército muy disciplinado y un estado militarizado, se ve favorecido por la distribución geográfica del territorio que le permita desplazar fácilmente las reservas militares. Además, cuenta con una aviación y artillería muy superiores. El día de Nochebuena, comienzan a concentrarse grandes efectivos franquistas en el frente de Teruel. Pero el invierno es de inusitada dureza y las tropas de ambos bandos ven limitados sus movimientos. El general Dávila, con Varela y Aranda a sus órdenes, despliega dos cuerpos de ejército protegidos por la Legión Cóndor. El 27 de diciembre inicia la contraofensiva mientras la guarnición franquista de Teruel todavía resiste. El Ejército Popular es atacado en La Muela y se produce un repliegue desordenado.
fuerzas de la República han abandonado algunas posiciones, pero las tropas de García Baliño no las ocupan. De madrugada, bajo las órdenes enérgicas de Hernández Sarabia, los republicanos regresan a sus puestos. Las temperaturas son glaciales y muchos combatientes de ambos bandos, insuficientemente equipados, sufren congelaciones. La tormenta ha acumulado casi un metro de nieve. Las carreteras son intransitables. Se hiela el agua de los motores. El blanco de la nieve se motea de soldados muertos y vehículos inútiles, mientras el frío detiene el avance de las tropas. Los defensores republicanos de Teruel combaten entre montones de cascotes y en los sótanos de los edificios arruinados. Ateridos y hambrientos, mueren en gran número, pero los supervivientes prosiguen la resistencia sin medicamentos ni agua. El 8 de enero, otra ola de frío frustra un nuevo contraataque que intenta liberarlos. Agotada la capacidad de resistencia, el coronel Rey d'Harcourt se rinde con los restos de la guarnición y grupos de civiles, entre quienes está el obispo. La noticia aviva las esperanzas de la República y desconcierta a los franquistas, no acostumbrados a que uno de sus mandos entregue la posición. El coronel Rey d'Harcourt es acusado de traición y sufre el injusto menosprecio de sus compañeros. Mientras se desarrolla esta durísima batalla, lejos del escenario español, tiene lugar un acontecimiento anecdótico, si se quiere, pero que desde la actual perspectiva alcanza una notable significación. En la víspera de Reyes de 1938, nace en Roma Juan Carlos de Borbón, futuro rey constitucional de España. Lejos de la capital italiana, en la Sierra de Teruel, las condiciones del combate se hacen imposibles y los soldados sufren temperaturas de hasta 18 grados bajo cero. Los republicanos han evacuado de la ciudad a la antigua guarnición, ahora prisionera, y a la población civil. El Ejército Popular ha tomado el relevo y se convierte en la nueva guarnición de Teruel. El frente se halla estabilizado hacia el 17 de enero, cuando un gran bombardeo machaca las posiciones republicanas. Se vuelcan en la batalla los medios extranjeros. La artillería italiana apoya con su fuego a las fuerzas de Dávila. En el cielo se suceden los duelos entre cazas italianos y rusos.
19 de enero entran en combate las brigadas internacionales. Se lucha sañudamente por la Muela, que es conquistada por los franquistas. Durante tres días, los republicanos se agotan en contraataques sin éxito. La acción enemiga le sitúa finalmente en una situación comprometida. Una gran masa de tropas queda aprisionada entre el enemigo y el río Alfambra. El mando republicano comete entonces el error de resistir en situación tan desventajosa en vez de retirarse a posiciones más favorables. Franco, a pesar de que la situación de Teruel está controlada, no reinicia la interrumpida operación sobre Madrid y permanece fiel a sus esquemas de guerra habituales. Opta por la batalla frontal y el desgaste del enemigo. La llamada Batalla de la Alfambra comienza el 5 de febrero de 1938, cuando las 14 divisiones de Dávila rompen en un par de horas el frente defendido por 8 divisiones republicanas. Sin aviación y con el río a la espalda, pierden la moral y se desbandan. Su desamparo táctico es tan grande que los jinetes franquistas pueden explotar el éxito como en el siglo XIX, lanzando sus escuadrones entre las unidades que se dan a la fuga. Los republicanos todavía poseen la ciudad de Teruel el 20 de febrero, aunque el frente se derrumba. La guarnición está a las órdenes del campesino, que a última hora deja el mando en manos del comandante Pedro Mateo Merino, quien resiste hasta el último momento y logra una salida con 1000 hombres que se libran de caer prisioneros. El 22 de febrero, Teruel es reconquistada por las tropas franquistas. Es el final dramático de otra ofensiva republicana que se salda con importantes pérdidas para su ejército. La batalla de la Alfambra ha supuesto un significativo desgaste que deja a los franquistas con una gran capacidad de acción.